de acuerdo con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza al tercer trimestre de 2018, del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, pobreza laboral, aumentó de 38.5% a 39.3% entre el segundo y tercer trimestre de este año, debido a disminución en el ingreso laboral y aumento en los precios. Aunque dicho porcentaje se redujo respecto al tercer trimestre 2017, al pasar de 41.8% a 39.3% de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, pobreza laboral. ¿Te puede interesar? México rebasará los 200.000 MDD en inversión extranjera directa. Peña Nieto. El ingreso laboral per cápita real tuvo una disminución trimestral de 1.1% entre el segundo y tercer trimestre de 2018, al pasar de 1.758.72 a 1.738.78. En contraste, de manera anual se observa un aumento de 2.7% entre el tercer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2018. El ingreso laboral per cápita real en el tercer trimestre de 2018 es mayor que el observado en el segundo trimestre de 2016, pero aún es menor que el presentado en el mismo periodo de 2008. El poder adquisitivo del ingreso laboral se ha incrementado desde finales de 2017, pero en el tercer trimestre de 2018 se redujo 1.1% respecto al trimestre anterior. El Coneval seguirá monitoreando la inflación al cierre del año con el objetivo de informar si continúa la tendencia de recuperación del poder adquisitivo observada en el periodo 2016-2017. ¿Te puede interesar? ¿Cuándo pagan el aguinaldo? Aquí la información así. En 26 de las 32 entidades federativas aumentó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Destacan los estados de Guerrero, Nayarit y Baja California Sur, subrayan los indicadores. Como consecuencia de esta disminución en el poder adquisitivo del ingreso laboral, y de un mayor crecimiento en los precios tanto en zonas rurales como urbanas, la población con un ingreso laboral inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, canasta alimentaria, aumentó de 38.5% a 39.3%. Entre el segundo y tercer trimestre de 2018. En este periodo, el costo de la canasta alimentaria, línea de pobreza extrema por ingresos, mostró un mayor crecimiento al observado en los últimos trimestres, 2.1% en zonas rurales y 2.2% en zonas urbanas, lo que representa el mayor aumento observado desde el tercer trimestre de 2017.